Bueno, pues antes que nada, para empezar, me gustaría muchísimo agradecer tanto a la cátedra como a las personas implicadas en las que esta actividad haya salido adelante, ¿vale? La verdad que es una oportunidad única de que jóvenes emprendedores, bueno, jóvenes no tan jóvenes, puedan dar su visión sobre estos temas tan importantes, ¿vale? Sé que no todos aquí estamos concienciados con el tema de la impresión en 3D y demás, ¿vale? Pero antes que empezar en esos temas y temas de digitalización y demás, me gustaría un poquito hablar sobre mí, al fin y al cabo, que soy el emprendedor, ¿vale? Primero, antes que nada, mi nombre es Óscar García. Tengo 22 añitos, que no lo parece, pero bueno, parezco muy joven. Como comentó Inés, soy estudiante, ¿vale?, de la universidad. Estoy acabando mi grado en física. Sí que es verdad que tengo pretensiones en el mundo de la inteligencia artificial y demás, pero bueno. También es verdad que durante mi etapa en la universidad, sobre todo los primeros años, decidí meterme en proyectos educativos, sobre todo en la fabricación de monoplazas eléctricos. Esta universidad cuenta con un equipo muy, muy, muy bueno, participando a nivel nacional, a nivel europeo, para construir monoplazas eléctricos. Y la verdad que tuve la suerte de poder compartir muchísimo tiempo con ellos. Y es un evento y es un programa que me ha cambiado la vida. La verdad que ha sido un punto de inflexión antes y después, ¿vale? Cositas pequeñas como Cloud Computing me han ayudado muchísimo en mi carrera laboral, en la poquita que tengo. Y como no, por supuesto, el inglés, que no iría más a ningún lado, ¿vale? Así que nada, me gustaría muchísimo enseñaros el proyecto en el que he estado trabajando. Se llama Crideo, ¿vale? Como comentaba, el título está dedicado al mundo de la impresión en 3D. Básicamente queremos crear una plataforma donde, es algo complicado de explicar, dejen que me explique, donde primero que todo creemos un catálogo de makers y de productos, ¿vale? Un maker es una persona que se dedica a la impresión en 3D, básicamente como un creador, solamente que, porque esto se creó en Estados Unidos, se llaman makers. Les contaré más adelante cómo funciona este tipo de catálogos y tal, pero para que lo tengan en cuenta. Otra cosa importante es el catálogo de negocios y de servicios. Al fin y al cabo, la impresión en 3D, sobre todo en España, es un sector muy, muy, muy joven. Y cada vez cuesta más encontrar este tipo de negocios. Al fin y al cabo, son tan pocos, están tan dispersos y demás, que cuesta muchísimo. Eso es uno de los obstáculos que la digitalización nos ayuda a solventar, ¿vale? Y por último, una de las grandes razones por las que empezamos esta plataforma era la idea de crear un catálogo de proyectos sociales, dedicados sobre todo a sectores parecidos al nuestro, tanto tecnología como ciencia, como impresión y demás, ¿vale? Entonces, un poco para comentarles el tema de la comunidad y demás. Al final, la plataforma está populada por creadores, entusiastas, makers, fabricantes. Y lo que nos gusta de este sistema es que no importa el nivel de conocimiento que tenga el usuario. Al fin y al cabo, estas son herramientas complicadas, no es como una impresora normal de láser, que coges el PDF y lo imprimes. Al fin y al cabo, tienes que realizar muchísimo trabajo detrás para configurar las máquinas, para ver que los filamentos funcionan, para tener la máxima calidad posible, ¿vale? Entonces, suele ser un sector bastante intimidante y nuestra idea es un poco rebajar ese umbral y que muchísima más gente pueda meterse en este mundo, ¿vale? Sí que es verdad que la web, como la vieron antes, no está funcionando actualmente, ¿vale? Estamos en la fase de desarrollo y hemos cerrado la web hasta que tengamos la fecha concreta, ¿vale? No queremos que nadie se cuele y vea el adelanto de la web, ¿vale? Pero sí que es un poco, os puedo explicar cómo funciona el tema de los catálogos de makers y demás, ¿vale? Básicamente, cada usuario en la plataforma tiene la posibilidad de crear una tienda virtual, ¿vale? Al fin y al cabo es un marketplace social donde los usuarios pueden, pues, subir sus diseños, sus productos, ¿vale? Sí que es verdad que existen funcionalidades especiales y únicas, que ahora mismo no voy a entrar en detalle, que nos convierten diferentes en la competencia, pero la idea es crear esas tiendas, ese catálogo, para que tanto la gente, como digo, que no tiene ninguna experiencia en este sector, como gente que lleva años imprimiendo, pues puedan vender y puedan crecer como creadores, ¿vale? Como comentaba, estos diseños, estos productos pueden ser fabricados de forma física, ¿vale? Al final la impresión 3D consiste en eso.
Otro sector muy importante es el tema de los modelos en 3D. Poder compartir esos archivos digitales, ¿vale? Con la comunidad, pues es una parte muy, muy, muy importante. Tanto sean archivos gratuitos o sean de pago, eso no importa. Al fin y al cabo queremos dar voz a todos los creadores, no solo a los que fabrican, también a los que crean, a través, por ejemplo, de la personalización de los productos. Una de las grandes bases que tiene la impresión 3D es el tema de la personalización, porque a nivel de escalabilidad y demás es complicado, pero la personalización sí que es algo que destaca en la impresión 3D, ¿vale? Y eso genera un desafío, al fin y al cabo. Y ese desafío junto con otros son los que nos hacen decantarnos por la digitalización. Al fin y al cabo sí que es verdad que nuestro negocio, nuestra idea, nace puramente digital, 100%, ¿vale? Para atacar más que nada una serie de obstáculos o de requisitos. Por ejemplo, el tema de bases de datos de productos. Al ser una plataforma con tanto flujo de clientes, existe una necesidad muy importante de utilizar herramientas al más alto nivel. Al fin y al cabo, tanto bases de datos de productos, de diseños, de usuarios, información personal, imágenes, y tener toda esa infraestructura detrás no solo es vital para el desarrollo de la plataforma, sino que evita muchísimos problemas a corto, a medio y a largo plazo. Eso no lo negaré nunca. Otras cosas importantes, por ejemplo, el sistema de recomendación basado en el usuario. Como cualquier marketplace, necesita un poco aprender de los hábitos del usuario para poder recomendar nuevos productos, nuevos diseños, otros creadores parecidos a ti. Y eso requiere también de un desarrollo de la plataforma bastante, bastante bestia, al fin y al cabo, ¿no? Otra cosa importante que hacemos en la plataforma son concursos y actividades. Como comentaba, el sector de la impresión 3D es un sector muy joven, que mucha gente, muy poca gente lo conoce, y el hecho de que se hagan concursos y actividades constantemente, pues de alguna manera nos da la oportunidad de llegar a un público muchísimo más grande, al fin y al cabo. Otro punto importante es el servicio de cloud de terceros. Hay que ser sincero un poco, y hay veces que no somos capaces de llegar a nuestras metas y no es algo malo. Es decir, como plataforma nosotros podríamos construir todas las herramientas desde cero, pero muchas veces es necesario pararse a pensar y pararse a descubrir si hay empresas que ya existen, que ya están vendiendo sus productos que puedan ayudarte a ti a crecer, ¿vale? Sobre todo en nuestro caso, por ejemplo, obviamente en el mundo de la impresión en 3D, el tema de software, diseño de modelos y demás, al final no podemos hacerlo todos nosotros. Y uno de los puntos más importantes en el que la digitalización es clave es la relación directa con las empresas. Como comentaba al principio, la idea es crear un catálogo de negocios y de servicios y tener esa relación directa con las empresas colaboradoras que nosotros llamamos partners, ¿no? Es esa red de empresas la que nos ha facilitado llegar hasta donde estamos hoy, ¿vale? Ahora mismo contamos en la plataforma con más de 20 partners, tanto a nivel regional, a nivel de Canarias como a nivel nacional. Tenemos aquí en pantalla fabricantes de filamentos. Aquí en pantalla no tenemos también fabricantes de impresoras, tenemos distribuidores, tenemos empresas de formación. Es decir, es una oportunidad única para cualquier tipo de negocio, al fin y al cabo, que se mueva por este tipo de sectores para venir a la plataforma y darse a conocer, ¿vale? Y es ese problema, ¿no? El tema de la creación de esa red de empresas, ¿no? La que queremos atacar desde Criteo y un poco daros un poquito de consejo. Sí que es verdad que dijo Inés que esta reunión o esta sesión iba a ser transmitida en diferido y que contamos además con alumnos de arquitectura técnica, si no me equivoco. Entonces, la verdad que es perfecto la introducción que les estoy dando, sobre todo por ser joven emprendedor. Al fin y al cabo, como comenté, tengo 22 años, tengo muy poca experiencia como emprendedor. Yo inicié este proyecto a mitad de septiembre, mitad finales de septiembre. La verdad sí que he tenido bastante suerte y trabajo, obviamente, y la verdad que las cosas están saliendo bien. Tuvimos la oportunidad de ganar el sprint por el que estamos aquí hoy.
Pero sí que es verdad que es un problema que nos creamos nosotros, el tema de ser joven emprendedor. Al final no es ningún problema ni ninguna dificultad. De hecho, existen muchísimas ayudas para gente joven, tanto menores de 25 como menores de 30, para proyectos tecnológicos y demás. Es más el miedo que podemos tener, el rechazo a querer emprender desde tan jóvenes, el que no nos deja ver esos proyectos con claridad. Me lo comentaban compañeros de mi carrera que querían emprender y que les daba miedo porque eran muy jóvenes. Y digo, vamos a ver si la idea es buena y el proyecto tiene futuro, qué más da la edad al fin y al cabo, ¿vale? Lo importante, como comento aquí, es dedicarle el tiempo suficiente. Cuando la gente me pregunta, tú como emprendedor no tienes horarios, ¿verdad? Y digo, no, no horarios como sí, como tal, pero sí que desde que me levanto hasta que me acuesto estoy trabajando. Sean 10, sean 12 horas al día durante 7 días a la semana. Al fin y al cabo, es imposible construir una plataforma de este tipo sin dedicarle este nivel de trabajo. No hace falta que sea una plataforma de este tipo, puede ser el negocio que sea. Pero si no le dedicas el tiempo suficiente, al final el proyecto va a fracasar, pero porque no le has dedicado el tiempo suficiente, no porque ni la idea sea buena, ni porque el proyecto no tenga futuro y demás, ¿vale? Eso también entra en un montón de juego con el tema de rodearte de gente que comparta un poco también tus gustos, que tenga espíritu innovador, que todos pensamos cuando somos jóvenes en poner un negocio con algún amigo y tal. Está muy bien y todo lo que tú quieras, pero sí que es verdad que cuando llega un punto en tu vida necesitas discernir entre aquellas personas que de verdad te pueden ayudar en tu negocio y aquellas que no, ¿vale? Y un punto muy, 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 muy importante, y de verdad que me gustaría destacarlo muchísimo, es el tema de ser crítico con nuestras propias ideas. Te va a faltar gente en la vida que te diga que tu idea es maravillosa, que tu idea es increíble, que es el siguiente Amazon, o el siguiente Facebook, o la siguiente no sé qué. Pero el hecho de que tú, como persona, te pares a pensar en ese proyecto que has creado, en esa idea que tienes, en ser lo suficientemente capaz de decir, ¿de verdad vale la pena crear este proyecto? ¿Hay algo parecido en el mercado? ¿Tan diferente es mi proyecto al de la competencia? ¿De verdad es necesario pasar por esto? Y la verdad que eso es algo muy importante porque lo dejamos de lado. Al final uno se centra en su proyecto y en que va a ser bueno y que es el mejor y no sé qué. Y si tú no eres crítico contigo mismo, no vas a poder avanzar ni como emprendedor ni como creador de tu proyecto, al fin y al cabo. Y eso es muy, muy, muy importante y creo que sobre todo la gente joven que pecamos muchísimas veces de ser egocéntricos y de pensar que nuestras ideas son las mejores, es muy, 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 muy útil, ¿vale? Como comentaba aquí Thomas Fuller, todas las cosas son complicadas hasta que se vuelven fáciles. Yo el primer día que escribí las ideas y de lo que quería hacer, vamos, dejé el papel, me fui, dije, esto es imposible, esto es una locura, pero lo que dije en el segundo apartado, dedicarle el tiempo suficiente, 10, 12 horas al día. Sé que es una locura, pero es que si no lo... Lo importante es que si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie, ¿vale? Como creador y como emprendedor, si tú no le dedicas el tiempo suficiente, nadie lo va a hacer por ti. Así que bueno, me encantaría que toda esa gente joven que nos está escuchando hoy se llevase al menos eso en mente para casa. El tema de que no importa ser joven, no importa no tener experiencia en el sector, lo que importa son las buenas ideas, el trabajo duro y el ser crítico, por favor, con nuestras ideas. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharme, ¿vale?